historia de la familia Weiss. Solo un niño. Yo le dije que era de los que matan judíos por dinero. Rudy, por favor. Nunca había matado a nadie. Lo sé. Tuviste que hacerlo. Creí que yo era fuerte. Su rostro estaba ensangrentado. No comprendo. Nada. Ni mis padres tampoco. Sacha, tal vez. Queremos vivir, Rudy. Eso es lo que tienes que comprender. No es bastante. Cuando acabe esta matanza, si es que acaba, y seguimos con vida, ¿qué ocurrirá? Entonces seremos el señor y la señora Weiss y nos iremos a Palestina. ¿Yo trabajando como agricultor? ¿Tú? Rudy, viviremos para ir allí. Entre naranjos, cedros, pueblos pequeños y el mar azul. Supongo que te debo un viaje hasta tu patria sionista. Un viaje no, Rudy. Una vida nueva. Donde no puedan encarcelarnos, o pegarnos, o matarnos. ¿Te acuerdas de la primera vez que hicimos el amor en Praga? No me avergüences. Fue maravilloso. Lo más bonito de toda mi vida. ¿Y para mí? Ahora, cada vez que estamos juntos, es asombroso. Dos personas que se conocen tan a fondo. No solo los cuerpos, los brazos, los labios. Es como si Dios, la naturaleza o alguien lo hubiera decidido. Rudy, tienes alma de poeta. No. Es que te quiero mucho más de lo que nadie pueda imaginar. Lo sé, cariño. Lo sé. Por eso sé que no moriremos. Nunca moriremos. Fíjate. Otra inspección de la Cruz Roja, visitando el gueto paradisiaco. Parece como si quisieran ver Dachau o Buchenwald. Me sorprende que nadie pregunte qué derecho tienen los nazis a encerrarnos a todos. Parece que están de acuerdo en que encarcelen a los judíos con tal de que no los asesinen. No estoy seguro de que no nos asesinen, y sistemáticamente. He oído hablar a uno de los guardas checos de un sitio en Polonia que se llama Auschwitz. Plan está otra vez con su inspección de la Cruz Roja. María. Nunca te he hablado de mi hermano Rudy. No, solo de tus padres y de Inga. Rudy huyó. Quizá haya muerto o haya matado a varios a lo largo del camino. Tiene 5 años menos que yo. Y siempre me protegía de los golfillos. Realmente tienes una familia maravillosa. Nunca volveré a verlos. Y es igual si no vuelvo a ver a Inga. K. Solía enviarme cartas a través de un sargento del SS.
Un tipo que conocía a su familia. Pero a un precio. No debes juzgarla con dureza. Lo peor de todo es que siempre fue más fuerte que yo. Quizás yo lo haya deseado de ese modo. Eres un artista de talento. Un fracaso. Una desilusión para mis padres. Ni Rudy ni yo hicimos nunca lo que deseaba nuestro padre. Seguro que te quería. Lo mismo que Inga. Me extraña. Debió tener el valor de decir no. Por eso no la odies. Cuando vuelvas a verla deberás perdonarla. Decirle que la amas. Creo que me ahorrarán el encuentro. Moriremos todos aquí. Carl, ten cuidado. Deja que me cojan. No se trata solo de ti. Todos estamos mezclados. Varsovia. Viavik. Bien, Aaron. Tú eres mayor para esto. Soy mayor para muchas cosas. Deja que vaya uno de los hombres jóvenes. Los jóvenes sirven mejor de soldados. Si me matan, será solo una pérdida para la farmacia. Adelante. Además, tengo a mi protector. Después de todo, ¿quién va a detener a Moisés y a Aaron? Adelante. Anda, hijo. ¡Vamos, adelante! ¡Muévase! ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¿Qué hice yo? ¡Andando! ¡Vamos! ¿Anton? Suerte que hayáis pasado. Mi amigo conoce bien el camino. Aquí está el dinero.
Pero me dijeron que habría una docena. Solo una. Y podéis dar gracias. Hubo un acuerdo. El dinero era para 12 pistolas. Si no la queréis, devolvedla. Lo único que pedimos es colaboración. Tenemos el mismo enemigo, ¿no es cierto? ¿Municiones? Bien, Aaron. Está bien. Antón, amigo mío, tal vez algún día trabajemos juntos. Tal vez. No me fío. Tal es una oportunidad. Si nos ayudan a matar alemanes, ¿por qué no? Los judíos no luchan. Ese chico... le he visto antes por aquí. No debe tener más de 13 años. Cañón, tambor, percutor, gatillo, culata. Ponte aquí, sujétalo. Las piernas separadas. El brazo hacia delante. El punto de mira hacia la parte superior del blanco. Respira hondo. Suelta un poco de aire. Despacio. Despacio. Aprieta despacio sin sobresaltos. ¿Preparado? Apunta. Fuego. Ahora solo necesitamos municiones. Y varios centenares de armas. ¿Preparado? Estamos empezando. Apunta. Fuego. Como comandante de Auschwitz, su trabajo consistirá en ampliar el campo al doble de su tamaño. Entendido, Reichsführer, pero ¿de dónde sacaremos la mano de obra? Tendrá más obreros de los que puedo manejar. La IG Farben se los lleva para sus fábricas. La IG Farben hará lo que se le ordene. Ya han engordado bastante con nuestros trabajadores. ¿Los nuevos trabajadores serán en su totalidad judíos? Treblinka, Belzec y otros campos no cumplen con su tarea de reasentamiento. Se proyecta algo a escala más grande. ¿Más grande? Hacia la solución final del problema judío. No le decepcionaré. Desde mi infancia, Reichsführer, me han enseñado a servir y obedecer. Bien. Dorf será su enlace con Berlín. Deberán llegar a conocerse a fondo. Comprendo. ¿Seguimos examinando el pasado de Dorf? Sí, insiste usted. Hay muchas quejas respecto a él, ¿sabe? Que es déspota, intolerante. No hemos averiguado nada. Su padre era socialista. ¿Y qué? Su madre se volvió a casar con un medio judío. ¿Y qué? Me agradaría una prueba más clara. ¿Para sustituirle? ¿O es un modo de atacarme? Reinhard, amigo mío. Sí, de nuevo voy a ser el blanco. O Dorf. ¿Quién seguirá? Estos asuntos no deben distraernos. El programa de Auschwitz tiene prioridad, ¿no? Desde luego, Reichsführer. Lamento molestarte. No duermes bien. Desde tu último viaje al este, me tienes preocupada. No, no me pasa nada. No debes preocuparte. Tienes que cuidar de tu salud. Los niños te necesitan. Estoy bien. Sé que me lo ocultas. Desde aquel día en la consulta del médico, hace 7 años... Sabía que estabas enferma, pero no querías que lo supiera.
Eres valiente, Marta. Más valiente que tu marido con sus botas y su uniforme negro. ¿Cómo puedes decir eso? Con las tareas tan importantes que has hecho. Marta, la guerra está perdida. Se perdió el día en que entraron los americanos. Nuestra única esperanza es la de concluir un buen acuerdo, empujar a los ingleses, franceses y americanos contra los rusos. Pero no creo que dé resultado. Vamos a vencer. Piensa eso si te consuela, pero veo lo que está ocurriendo. No me gusta que hables así. Cariño. Algún día, la gente contará mentiras horrendas sobre lo que hemos hecho en Polonia y en Rusia. No les haré caso. Intentarán forzarte a que escuches. Y si lo hacen, te dirás a ti misma y a los niños que yo siempre fui un fiel servidor del Reich. Un hombre honorable que no hizo más que obedecer órdenes. Órdenes de los más altos mandos. No dejaré que nadie mienta sobre ti. No lo comprendo. Hans Frank presume de los millones que... Y... Himmler habla de ello, de las factorías y el... Hay un tipo en Auschwitz, Hess, comandante de campo. Siempre dice, cree, obedece, actúa. ¿Cómo desearía ser como él? Y es un buen hombre. Ama a los niños. Ama a los animales. Ama a la naturaleza. Hey, tú eres mejor que todos ellos. Mejor que los Frank y los Hess. Incluso mejor que los altos mandos. Abrázame, Marta. Eric, nunca debes dudar de ti mismo. Mi pequeño, qué frío estás. Al hablador. ¿Cómo? Repítalo. Eric. Oh, no. ¿Qué ocurre? Iré en cuanto me haya vestido. ¿Qué ha pasado? Han intentado asesinar a Heydrich. Una bomba contra su coche en Praga. No creen que sobreviva. Qué espanto. Ten valor. Sé agresivo. Es tu oportunidad. Quizá le sucedas cuando él muera. Inga. Te dije que no me siguieras. Intento ayudarte. Por mucho que reces, no conseguirás sacar a Carl de Theresienstadt. ¿Tú sí? No, no te mentiré. Te quiero. Puedes divorciarte. Es un enemigo del Reich. Eres cristiana. Desde esos días en el campo. Inga, te necesito. Apártate de mí. Por favor, Inga. ¡Os odio! ¡Os odio a todos! Sois incapaces de amar, solo conocéis la codicia y cómo ser crueles. Y lo peor es que os hemos dejado tomar el poder. Estamos en guerra. Claro que es cruel.
La gente sufre. No tenía nada contra Carl, ni nada personal contra los judíos. Déjame en paz. ¿Qué desea? ¿Está el padre Lichtenberg? Oh, no, señorita. Se ha ido, se lo han llevado. ¿Llevado? Le advirtieron que dejara de hablar de los judíos. Oh, Dios mío. ¿A dónde? No pueden haber detenido a ese buen hombre. Era un sacerdote testarudo, todos se lo decían. Olvídese de los judíos, no es asunto nuestro. Pero él siguió hablando. ¿Pero dónde está? ¿Cómo se han atrevido a detenerle? Hacen lo que quieren. Lo han llevado a un lugar llamado Dachau. No hemos sabido nada de él. ¿Te acompaño a casa? Quizás tu visita a la iglesia haya cambiado tu opinión sobre mí. Puedes hacer algo más que acompañarme. Bien. Es posible que hasta me conviertas. No pensaba en eso, precisamente. Sabes lo que siento. Haré lo que sea por ti. Denúnciame. Acúsame de algún crimen. No debe ser difícil. Y luego que me envíen con Carl. Estás loca. A ese campo chico. Sé lo que le pasó al padre Lichtenberg. Quiero hacer lo mismo. Inga, hasta el mejor de esos campos. Es desagradable. Di a la Gestapo que he intentado sobornarte para llegar a esta car, o lo que sea. ¿Renunciarías a tu libertad por él? Sí. Para la desinfección masiva como la que tiene pensada, comandante, recomendamos esto. Ciclón B. No soy químico. ¿Quiere darme unas explicaciones? El ciclón B tiene una base de ácido prúsico. En el bote tiene forma cristalina, pero expuesto al aire, se evapora. ¿Se ha experimentado? Bueno, se utiliza para limpiar amplias zonas de ratas y piojos y otras plagas. ¿Se ha probado con... ¿humanos? Bueno, usted ya me entiende. Criminales, incurables. Usted sabrá eso mejor que yo, comandante. Yo solo soy químico. Me han dicho oficiosamente que los individuos mueren con agonía. Solo puedo decirle que es un magnífico agente para despiojar y fumigar. No ataca la maquinaria y no necesita aparatos frágiles como el monóxido de carbono. ¿Por qué menciona el monóxido de carbono? No. Rumores. Ciclón B. Le haré un pedido en nombre del comandante Hess de Auschwitz. Será un placer trabajar con los servicios de seguridad. Los documentos de embarque deberán especificar que el ciclón B se utilizará solo para desinfección. Entendido. ¿Quiere ver cómo funciona? ¿Hay algún peligro? Ninguno. Un simple cristal. Alcachofas para las duchas, agujeros de drenaje, zanjas de drenaje. La habitación queda herméticamente cerrada. Desde fuera se encienden los motores y se introducen los gases del escape por las alcachofas de las duchas. No necesita motores diésel. Hemos comprado un producto, el Ciclón B, a una firma de Hamburgo. Cristales. Se tiran al suelo y el gas sube. ¿Es caro ese Ciclón B? En grandes cantidades podemos reducir los costos a medio céntimo por unidad. Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Chelmok, Auschwitz. Las cantidades no serán un problema. Dolph, Hess. General Kaltenbrunner, el comandante Hess y yo hemos estado revisando los problemas para el manejo especial. ¿Manejo especial? Ya me advirtieron cuando sustituí a Heydrich que iba a heredar un maestro del lenguaje. Hess, discúlpenos. Dolph,
Soy muy distinto a ese elegante mestizo de Heydrich. Señor, no me parece justo. En su entierro, mirando a sus niños mestizos, y sus palabras al morir, pidiendo perdón por los crímenes contra los judíos. Estaba delirando. No se moleste en defenderle. Preocúpese por usted. No me preocupo, señor. He sido más que diligente en acelerar la operación Reichard. Lídice fue arrasada. Los judíos de Polonia se rebelan en número creciente. Heydrich ha muerto. Yo dirijo las SS. ¿Usted tiene algo negativo? ¿Un padre dudoso? ¿Comunista, tal vez? Se me investigó sin resultado. Los comandantes de campo se quejan de usted. ¿Chivato? ¿Intrigante? ¿Y qué me dice de esto? Parece Theresienstadt, la raza superior. Cosechadores. Niños del gueto. ¡Qué porquería! Uno de nuestros agentes nos encontró en Praga. Solo faltaba que nos viesen los de la Cruz Roja. Los malditos dibujos van sin firmar. Vaya con Eichmann y entérese de quién ha creado estos horrores. Le aseguro que lo averiguaré. Tengo el presentimiento de que hay más. No podemos tolerarlo. Entérese de quién son estos Rembrandts anónimos. Descúbralo. Ser. Esos dibujos que acabamos, no los encuentro. Sí, es cierto. Los he vendido. ¿Vendido? ¿Qué? ¿Los has vendido? Bueno, el gendarme checo quería algunos y yo... Acordamos que los dibujos quedarían ocultos en el campo. Si los nazis los encuentran... Además, no tenías derecho a vender mis dibujos, ni los de Weiss. ¿Qué más da? Pensamos que con ese juego podríamos cambiar cosas. ¿Qué más da? Oye, Frey, necesitaba un paquete de cigarrillos. Y un bote de mermelada. Solo cuatro dibujos. No volveré a hacerlo. Compartiré los cigarrillos. Recemos porque la Gestapo no los encuentre jamás. ¿Es un crimen querer un paquete de cigarrillos? Pobre Felser. A veces me pregunto si el esfuerzo merece la pena. ¿Y yo? Los convoyes siguen enviando a los ancianos y a los enfermos a Polonia. ¿Por qué? Hace mucho que he dejado de intentar comprenderlos. Estás muy pálido y delgado. Estoy bien. Tengo un buen trabajo.
Amigos. Señor Frey, señor Felser, María Kalova. Hemos oído hablar tanto de ti, Inga. Me alegro mucho de conoceros a todos. Hay sitios peores que Theresienstadt. Es cierto, aún seguimos vivos. ¿Por qué has venido aquí? Para estar contigo. Seguro que querréis estar a solas. Te dije que no desesperases. Recuerdo tus cartas. Llenas de esperanzas y palabras amables. Y recuerdo quién me las traía. Müller te lo ha dicho. Presumía de ello. Inga. ¿Por qué? Carl, para llegar hasta ti. Para que siguiéramos juntos. Escogiste un modo extraño. Cuando pienso en ese animal, ese cerdo, y tú con él. Carl, debes creerme. Intenté no hacerlo. No había respeto. No había nada entre nosotros. Le odiaba. Y ahora le odio más aún. Hubiera preferido no volver a verte. De veras. Otros han permanecido solos. Sin familia, sin cartas. Y han sobrevivido. Felser no ha oído ni ha visto a nadie desde hace 4 años. Al marido de María Kalova lo mató la Gestapo. Creí que no eras como los demás. Que necesitabas mi amor. Aunque solo fuera por cartas. Es cierto. No hubiera sobrevivido sin saber de ti. No importa cómo lo hayas conseguido. Carl. Nos olvidamos de eso. ¿Te acuerdas de cuando solías llamarme Saskia? La modelo y esposa de Rembrandt. Conseguiremos sobrevivir. Y seremos libres, lo sé. Inga, los nazis se librarán de nosotros antes de rendirse. No podemos rendirnos. Y ahora estoy contigo. ¿Y qué tienes? Un artista quemado. Sin rastro de emociones humanas. Carl, no se trata de ti. Estás vivo. Me acuerdo de cuando tu padre se fue a Polonia. Besó a tu madre. Y le dijo que a pesar de los pesares, amor omnia vincit. El amor todo lo vence. ¿Por qué has venido? Porque soy tu mujer. Porque te amo. Porque pase lo que pase, siempre estaré contigo.